La Agencia EFE el 3 de enero de 1939, un edificio de la calle Vitoria de Burgos. La ciudad fue su cuna y por ello ha sido este el lugar elegido como etapa de salida de la exposición. La exposición, que visitará varios países de América Latina, es un recorrido histórico periodístico mundial que pretende dar a conocer. Logroño acoge la exposición EFE 75 años en fotos, una muestra en la que la primera agencia en español y cuarta del mundo deja. El análisis de los contenidos para las nuevas plataformas de asociaciones y cooperación entre los medios y las posibilidades que ofrece el desarrollo del vídeo han centrado la Asamblea Anual de la Alianza. Que recupera momentos que forman parte del imaginario colectivo del siglo pasado y del actual, con hitos deportivos como la victoria de España en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. La exposición es un reflejo de la historia de España y, según Urcuyu, una oportunidad de reflexión sobre la paz. También momentos que han pasado a la historia, como la de Tejero el 23F o la crudeza del terrorismo de ETA. La fiesta sin toros, con imágenes robadas al tendido a lo largo de los últimos 75 años, ha reunido a una increíble y glamurosa sociedad taurina que ahora se da cita en las ventas. Rostros conocidos del mundo de la cultura, la política o el deporte. Los reyes, acompañados por el presidente de la agencia, José Antonio Vera, han rememorado los últimos 15 lustros de la historia de España y del mundo, plasmados en los documentos y objetos que conforman la crónica de un periodista que anunciaba su regreso a España. Además de recordar momentos clave de la historia del país ibérico, se mira al futuro con la incorporación de aplicaciones de realidad aumentada y también en lo que será el periodismo y hacia dónde se encamina. Una muestra que se enmarca en los actos de celebración del 75 aniversario de la Agencia EFE, testigo excepcional de los éxitos que jalonan la edad de oro que vive el deporte español. Los alicantinos pueden revivir momentos claves de la historia reciente de España y de su ciudad y provincia. A la inauguración de la muestra asistieron numerosas personalidades. Las agencias también han analizado la crisis económica y su efecto en los medios. Estamos viviendo cada uno en nuestros países. La asume la Agencia EFE. Entre ellas la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, quienes han destacado la importante labor de EFE durante estos años. Fueron muchos los grandes actores que pasaron por el Festival de Teatro Clásico de Mérida en sus 60 ediciones, y una parte de esa historia tan intensa la cuentan 40 fotografías de la Agencia EFE. Se trata de la primera muestra de las temáticas incluidas en la exposición 75 años de EFE, que ha tenido gran éxito en todo el país, como ha explicado el presidente de la agencia, José. La exposición fotográfica que conmemora el 75 aniversario de la agencia EFE llega a Vitoria, donde acaba su periplo por Euskadi, después de haber pasado por Bilbao y San Sebastián, con notable presencia de público. En el curso de verano del Escorial, la agencia EFE 75 años de información, las esencias del periodismo veraz, riguroso y anónimo para adaptarse a los nuevos formatos de la era digital. En el debate han coincidido en destacar que Internet ha sido un reto muy positivo para EFE, ya que está sabiendo afrontar el desafío digital. La muestra, titulada EFE 30 años de Castilla y León en fotos, ha reunido a diversas personalidades y representantes institucionales. Mirando al mar, así se llama la exposición inaugurada hoy en la Casa del Lector del Matadero de Madrid,
Con la vela como protagonista, la exposición cuenta con 40 fotos de la Agencia EFE que sirven como repaso de los últimos 75 años de este deporte. 75 años de labor periodística sirven a la Agencia EFE para invitar a los ciudadanos a un viaje en el tiempo. Se trata de una muestra itinerante que ya ha recorrido varias ciudades de España y de Latinoamérica y que bajo el título EFE 75 años en fotos ha abierto sus puertas en esta ocasión en la Biblioteca Central de Cantabria. Estamos, por supuesto, en todos los puntos calientes y EFE históricamente ha hecho ese trabajo, sus reporteros han hecho ese trabajo porque no puede ser de otra manera. Puedes llorar. La elección como título de la Libre que News responde al concepto de la globalidad avui tan de moda, tan importante para nosotros los periodistas, y que Dalí va a saber veure abans que ningú. Els seus viatges a Nueva York, els seus viatges a París. La inauguración ha tenido lugar en el marco de la Noche de la Comunicación, organizada por Agencia EFE y Abertis, un encuentro que cumple su 16ª edición y en el que periodistas y personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad civil comparten unas horas de distensión en los jardines de Peralada. Los colores del Brasil y su inserción en el mundo fueron pano de fondo de abertura en São Paulo de la exposición fotográfica de la Agencia Internacional de Noticias EFE para celebrar seus 75 años. A mostra EFE 75, la historia de la primera agencia global en español. Tras los buenos resultados obtenidos en Madrid, la muestra fotográfica Héroes del Deporte Español llega ahora a Santander. Se trata de 28 imágenes extraídas del gigantesco archivo de la Agencia EFE, cuyo presidente, José Antonio Vera, se ha mostrado orgulloso. Del colmado a los grandes almacenes, se titula esta muestra que repasa en fotografías los últimos 75 años del comercio en España. 40 imágenes captadas por los periodistas de EFE y seleccionadas de su archivo gráfico. Se recogen aquí momentos que han quedado en el imaginario colectivo, desde el franquismo y la transición a la democracia en España, hasta la transformación política, social y económica en los últimos años de América Latina. En particular, se exhiben fotografías de Chile. La Agencia EFE continúa la celebración de 75 años de periodismo, renovando su apuesta por Latinoamérica. En esta ocasión, la primera agencia de noticias en español del mundo ha llevado sus más memorables imágenes a Buenos Aires, trazando un recorrido por los mayores acontecimientos del último siglo. Son 75 años recogidos por la Agencia EFE en 75 fotos. La muestra itinerante comienza su recorrido por Andalucía en Córdoba. Las imágenes recuerdan los... Una muestra fotográfica organizada con motivo del 75 aniversario de la primera agencia en español del mundo. Numerosos representantes de la vida política, empresarial, cultural, deportiva y social del archipiélago también dieron un vistazo a la selección de 75. La celebración del 75 aniversario de la Agencia EFE ha llegado a Galicia con la inauguración en Santiago de Compostela de su exposición EFE 75 años en fotos. El Hostal de los Reyes Católicos acogió un acto que contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y numerosas autoridades de la 75 años en fotos llega a Perú. Se trata de un recorrido gráfico por la memoria y la actualidad de España y América Latina visto a través del lente de la Agencia EFE. El Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores es el escenario en el que se presenta la muestra, inaugurada este viernes. La Agencia EFE sigue llevando por América Latina su visión de 75 años de historia, y esta vez es el turno de Costa Rica.
El presidente de la agencia, José Antonio Vera, inauguró la muestra en el Museo Nacional en San José, donde destacó el crecimiento de EFE en estos 75 años. La exposición fotográfica que celebra los 75 años de la agencia EFE llega a la República Dominicana. El Museo de Arte Moderno de Santo Domingo acoge este recorrido por 75 imágenes, 25 de ellas dedicadas exclusivamente a ese país, donde EFE tiene delegación desde hace 40 años. La exposición EFE 75 años en fotos, 25 años construyendo América Latina, desembarca en Panamá. El presidente de EFE, José Antonio Vera, fue el encargado de inaugurar la celebración de los 75 años de la agencia EFE llega a Venezuela. Lo hace con la exposición fotográfica que recorre su trayectoria especialmente por España y América Latina. Son 75 fotos, 50 de acontecimientos mundiales, desde la memoria en blanco y negro hasta nuestros días. Palacio de Viva Taubín, en Granada, sede del Consejo Consultivo de Andalucía, acoge desde hoy la exposición itinerante EFE 75 años en fotos, una muestra que recorre a través de la fotografía los momentos más emblemáticos de la historia del país y de la provincia. La exposición, compuesta por 75 instantáneas escogidas de entre los 17 millones de documentos. Una oportunidad para acercarse al periodismo anónimo que desarrollan las agencias, cuyo papel subrayó María Dolores de Cospedal. Que una sociedad democrática y libre se identifica fundamentalmente por tener un periodismo libre y que tenga...